Buenas a todos, socios. ¿Quieres llegar a Challenger con una skin bien potente o por otro lado quieres ser el más facherito de Madera 5? No te preocupes, el Tito Black te cumple este deseo. Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana aquí en YouTube. Para participar tendrás que estar suscrito al canal, dar like en cada vídeo y tener activada la campanita. Además de ello, en el cuadro de comentarios deberéis dejar vuestra ID, la skin que queréis y el servidor en el que jugáis, acompañado de un comentario para que YouTube nos clasifique como spam. Para poder ver el sorteo solamente tendréis que estar cada lunes en directo en mi canal de Twitch, donde se realizará el sorteo totalmente en directo para que todo el mundo lo vea. Así que nada, chicos, mucha suerte a todos y vamos, vamos, dentro con el vídeo. Muy buenas a todos, socios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, chicos, hoy os traigo por aquí partidilla con el todopoderoso Xzan, nuestro queridísimo top laner del equipo de Edwin Gaming, y que le falta muy poquito para empezar a jugar los playoffs de China, que por cierto van a jugar a puto 2-7 cada serie. Y muchos me diréis: Black, ¿qué cojones es eso de 2-7 cada serie? Pues bueno, significa que las series, ¿vale?, de los playoffs, pues van a ser en 3 series, ¿vale?, para clasificar, ¿no? Pero es a 2-7, es al mejor de 7. Es decir, que puedes llegar a la posibilidad, ¿vale? O sea, se puede dar el caso en el que uno de estos equipos en China pueda tener que llegar a jugar en 3 días 21 partidos. Una puta locura. 21 partidos. ¿Sabéis lo que son 21 partidos en un día? A nivel profesional, te estalla la puta cabeza, ¿no? Pues eso. Las playoffs en China va a ser el único sitio del puto planeta en el que la jueguen a 2-7. Con dos cojones. ¿Qué tienes que jugar 21 partidos en 3 días? Pues juega 21 partidos en 3 días. Nah. Aquí, bueno, en el resto de Occidente nos dicen un 2-7 y nos parte el cerebro, ¿no? Si no es una final. Bueno, le damos ya al play. Vamos a analizar qué nos juega hoy nuestro querido Xzan, que por cierto va a jugar de ADC. No sé si lo estáis viendo, pero ahí lo tenéis. Hoy va a jugar de ADC. Y pues bueno, muchos tenéis ahí, me contáis que tenéis ahí curiosidad de ver cómo un profesional juega otros roles que no son el suyo. Pues bueno, vamos a ver cómo lo juega Xzan. Está jugando con Chao, que es otro jugador del equipo de FunPlus Phoenix. Y pues bueno, vamos a ver cómo se le da la cosa. Pero eso, joder, ¿sabéis lo que son 21 partidos a nivel profesional? Eso es una tensión. Eso, una tensión. Te da hasta una bajada de azúcar en medio del... Y encima es en stage. Es en presencial, no es... ¡Hostia, le estaban esperando! ¡Ojito, tradeo de daño! Le mete el exhaust para ver si lo puede matar. ¡Le mete el exhaust de vuelta! ¡Primera kill para Xzan! No, no me la conté, papá. ¿Cómo se quedó? No, madre mía. Bueno, la quiera menos ha sido para el support, podría haber sido peor, pero bueno. Y pues eso, chicos. Espérate, que llega por ahí la Vayne. Vayne, ¿cómo le llamáis vosotros? Te decido, déjamelo abajo en los comentarios. Ey, como le mete una. Llega a tener la tercera y. Hostia, pues la ha enchufado perfectamente, ¿eh? No falla ni una Q, el Real, joder. Ha llegado la Vayne y tal cual ha llegado, ha tenido que irse. Tal cual ha llegado, ha tenido que irse. Bueno, mira, el tabulear no deja de tabulear, eso está claro. Mira cómo le pega todas las skillshots el cabrón. Tabulear no deja de tabulear el cabrón. Y bueno, ojo, la tiene preseleccionada. Tiene tercera primera. Yo creo que el próximo tercera primera la puede intentar reventar, ¿eh? No, no lo va a intentar, al menos de momento. ¡Ojo! ¡Oh! ¡La reventó, papá! ¡Ya te lo dije! Que la tenía en el punto de mira, cabrón. La tenía en el punto de mira y se lo ha explicado. Otra kill más para el Real Ziño. Le mete... ¡Oh! Le mete justo en el punto de muerte. Le pegaba un tiro más de la torreta y lo mataba. Justo en el punto de muerte le metía una segunda con... Creo que la metió Q o básico, no lo he visto bien. Pero bueno, le ha metido un combo de segunda... O sea, de segunda potenciada. Conforme estaba y detrás de la torre. Y justo ha llegado el Jax y kill para él. Pues bueno, 3-2 de momento. Dos kills son de Xzan. Que bueno, no deja de tabulear. Nunca dejará de tabulear. Y hay que comprenderlo, chicos. Ellos tabulean porque son dioses. Y ya está. No se cuestiona. A ver. Se va a echar. ¡Hostia!
Le ha metido la Q justo en el píxel en el que sí le da a la Vayne y no le da el minion, de verdad, tío. O sea, esas mierdas me encantan. Porque es que yo eso luego lo intento hacer cuando juego de ADC o lo que sea. Y no me, a mí no me sale. A mí no me sale. Eso de justo pegar la skill shot en el píxel en el que no sea. ¡Espérate, espérate! ¡No puede ir! ¡No, no, no! ¡Era trap! ¡Era trap, cabrón! ¡Era trap, cabrón! Estaba el Lee Sin esperando. ¡Ah! Estaba el Lee Sin esperando. Estaba el Lee Sin esperando en la maleza. Y bueno, va a ir directamente. Bueno, la torre va a perder una placa. Eso sí va a ser una putada. Y además pilla el level 5 Vayne. Así que ya complicada toda la cosa. Porque ya con level 5 no puede matar a nadie. No la debería de tirar porque ya no puede matar a nadie. Espérate, se la puede tirar en toda la cara. Le mete la en toda la cara. Pueden ser dos muertes. Terminan siendo dos kills. Una para el support, una para el ADC. Y tremenda jugada. Los ha dejado clavado justo ahí con el capítulo final. Y bueno, saca una kill por ahí el Jack sobre el Lee Sin. Y bueno, van a dejarles casi sin torre. Además es una Karen Wave. Pueden reventarle la torre, poca broma. Vamos a ver, sí, le pueden dejar sin torre. Le pueden dejar sin torre, Le van a dejar sin torre, chicos, no me lo creo. Pues efectivamente les van a dejar sin torre en el minuto número 4. Por locura. Espérate, ultimate con... Bueno, si no tiene ultimate, no tiene ultimate, pero da igual. Porque se termina reventando igual a la main. Le va a meter pim pam pim pam. ¿Cómo la quieres? Tú quieres por aquí, tú quieres para allá. Pam pam pam, te doy a ti y le doy a tu Yordel. Bueno, iba a decir una cosa de los Yordel que dicen en el chat de los directos, pero no lo voy a decir. No lo voy a decir, no voy a decir la cosa que se habla sobre los Yordels en los chats de mi directo, porque, bueno, en fin, mucha rule 34, ¿no? Digamos, dejémoslo ahí. Lee Sin, aprovecháis, ha sacado. Ojo, hostia, ¿se va a hacer la Trinity? Ah, no, sí, se va a hacer. ¿Trinity o cercenador? ¿Qué se va a hacer? Lo que sí se ha hecho, desde luego, ha sido la mana mura y luego ya será la mura mana. Obviamente va a rotar al medio. Esto para el que no lo sepa, Black, ahora ¿por qué Lethreal está jugando en mid y no está jugando en bot? Porque, lo he dicho 30.000 veces, 30.000 veces, a nivel de macro, ¿vale? A nivel macro, cuando pasa la primera fase de líneas y consigues reventar la primera torre, cuando eres ADC o cuando eres tal, o incluso sin ser ADC, el ADC y el support pasan a jugar a mid lane. El mid lane normalmente suele pasar a jugar a la side lane, o a veces el top laner pasa a jugar a la side lane en el que previamente estaban jugando la bot lane. Es decir, hay una rotación de top laner por el ADC y el... Hay una rotación de... Espérate, ahora lo explico. ¡Se muere finalmente el Jace! Buenísima la jugada, aunque tiene que escaparse. Tiene que echarse atrás, te viene el Lee Sin por la espalda. Te pega la patada de canguro, te va a matar. No puede hacer nada y te viene matando. Lo que se está explicando, chicos, espérate, se va a morir. Se muere también el set. Y llega el single, pero poco va a hacerme a mí, ¿no? Y lo que se está explicando, chicos, esto para el que no lo sepa, lo vuelvo a explicar, lo he explicado muchas veces, pero creo que es importante que lo vuelva a explicar, porque luego me lo preguntáis. Chicos, termina fase, la primera fase de líneas. Se han repartido objetivos, qué tal, que no sé qué, no sé cuánto. Pues, espera. Venga, vamos. Dale. ¡Golazo! Y pues bueno, pues eso, el ADC y el support pasan a jugar en mid lane. El top laner pasa a jugar a la línea en la que están jugando el ADC y el support. A veces es el mid laner el que lo hace, y el mid laner pasa a jugar en la línea en la que estaba jugando el top, ¿vale? Esto es una rotación básica, pero basiquísima de macro, ¿no? Pero bueno, el problema es que la mayoría de jugadores pues no desempeña esto como tal. La mayoría de jugadores pues siguen en su línea y en su línea y en su línea y en su línea, y no se mueven de su puta línea en toda la puta partida. Y bueno, en fin, yo obviamente esto cuando juego solo Qs pues no digo nada. ¿Por qué? No le voy a flamear a un chaval pues porque no se sepa la macro, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene por qué saber. No todo el mundo se tiene por qué saber
se tiene que saber esta rotación, ¿no? De hecho, realmente, las únicas personas que hacen esto son las que juegan competitivo. Va a ser muy raro, es que... Espérate. ¡Vamos! ¡Perfecto! La jugada. Saca la kill sobre la Lulu. Bueno, ahí tengo que corregir. Las personas que juegan y que ven competitivo. Porque hay muchas cosas, muchas personas que no juegan competitivo, pero tienen un nivel muy alto de nivel de juego y lo hacen. O sea, cuando tú estás en un lobby con 3 o 4 challengers, esto sí lo ves. Cuando tú estás en un lobby en el que no tienes 3 o 4 challengers, esto no lo ves ni de coña. O sea, esto los grandmasters no lo hacen, pero los challengers, que normalmente, aunque no jueguen competitivo, sí suelen estar muy metidos, se conocen los jugadores, se ven el competitivo, se ven competitivo asiático, tal, no sé qué, y están interesados en profesionalizarse algún día, sí lo hacen. La gente que no está interesada en profesionalizarse no hace este tipo de rotaciones, ¿vale? Para dejarlo claro. Bueno, nada más. Proseguimos. Siete bajas, tres muertes, cuatro asistencias que lleva Stan. Y a volar. Pim pim papá. Bueno, ahí tiene el war. ¿Lo va a quitar alguien? ¿Va a quitar alguien el war, por favor? ¿Alguien que quite el war? Bueno, está pokeando el real. Van a intercambiar objetivos 100%. Uy, no le ha dado la Lulu, pero casi. Mete el war por aquí. Va a intentar, no sé, pokear, tal, no sé, algo. Bueno, han empezado el objetivo sin el... sin el este, yo no lo haría. Vamos a ver si el... ¡Sí, vamos a ver! Se tira para adelante. Va, no sé qué coño ha hecho la vaina, pero salió volando. Aparece la Kali, que es la que más dura está del equipo rojo, podríamos decir. Le mete la Q, tiene que tener mucho cuidado. Tiene la tercera de nuevo, tiene la segunda para poder hacer combo. Perfecto, termina reventando con ese mismo combo que he mencionado a la Lulu. Aparece el Jace, chaval, tú que estás buscando. ¿Tú quieres bailar? Pues venga, vamos a bailar. Pim, pam, bam, boom, boom. Y se termina muriendo también la vaina. Ojito, que puede ser cuadra, cuadra de las cuadra, cuadra de las cuadra, cuadra de las cuadra. Tercera, 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 vamos. Cuadra kill para Extan, que se saca el nepe y pones un nepe asiático encima de la mesa. Pones un EP asiático encima de la mesa y se lo explica. Joder, mira, si ha sacado tanto oro que tiene una rey arruinado y todo ahí esperándole. Bueno, se lo va a echar hacia atrás, va a tirar la ultimate para intentar, bueno, bajar también la vida del bufo rojo. Y pues ya, como tiene hasta la próxima teamfight aún, tiene cooldown para recuperar, pues ya, venga, perfecto. ¿Qué se va a hacer ahora? Vale, Zonias. Y bueno, va de puta madre, es que va de puta madre. Pues nada, Malamune, cercerador divino, rey arruinado, Zonias, va volando, o sea, es que ahora mismo Real está intratable. Es Real, o sea, ahora mismo Stan está intratable. O sea, este tío ahora mismo tiene que pegar unas hostias que las de Jesucristo te parecen pocas. Bueno, ya le está tirando ahí, seguro que sabe quién es. Yo, el Singed seguro que tiene que saber quién es. Por cierto, ¿cuánto de farm lleva? No me he dado cuenta, o sea, de farm, de oro, ¿cuánto lleva? Ojito al capítulo final. Le va a tirar la ultimate. Tiene que salir de ahí, eso está muy arriesgado. Tira al Zonias. Le puede intentar entrar con todo, aparece el Lee Sin. Le mete el combo entero, se echa hacia atrás. Espérate que le van a dar la vuelta. Lo terminan matando. Ay, 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 muy buena jugada por parte de... Hay que decirlo, muy bien jugado por parte del... Hay muy buen jugado por parte del Lee Sin, ¿eh? Ahí ha visto ahí la yogadiña. Tabulea. ¡Ey! Mira cómo tabulea. ¿Qué se va a hacer? Ah, no, es porque tiene de pre-item la Trinity. No se la va a hacer, no creo. Llamada del verdugo. Me imagino que va por recordatorio letal. Que sería lógico. ¡Ojo! ¿La mata? Sí, la mata. Bueno, la mata a la Yumi, de hecho. Se va a intentar meter bajo... Yo no me metí bajo torre por esa Kali, pero... It's ok. ¿Tiene Zonias? Si tiene Zonias se salva. No, no se salva. A tomar por culo la Kali. Y la Lulu también, Dios. Se huele el surrender desde aquí, sinceramente. Se huele el surrender desde aquí. Nada, va directamente a pushear medio. Acaban de matar a Yumi. El Jay se va a morir. Obviamente se termina muriendo, cabrón. Vamos a ver quién queda. Bueno, joder, está reviviendo casi todo el equipo rojo. Bueno, ya no. Va a aparecer por aquí la Vayne. Pim, pim, pam, pam. Comienza los putazos, le mete por ahí el venenito. La Lulu está por ahí ya tocadita, o sea, como le pegue un combo. Bueno, medio combo ya está muerto. Oh, quería matar a la Lulu, pero no lo consiguió.
Vamos a ver, ojito, le pega la segunda, le va a intentar meter todo el combo de habilidades. Cuidadito, Singed, aparece la Kali, se echa hacia atrás, tiene mucho cuidado. Mata a la Kali perfectamente, le enchufan toda la caracola. Ojito, la segunda, puede venirse la tercera. ¡Oh! Puede pillar a la Lulu, pilla a la Lulu. Mató a la Lulu, a tomar por culo, pobrecilla la Jordel. Joder, cuántas veces la ha matado, no sé, la ha matado muchísimas veces, pobrecilla. Nada, soy a Surrender. El equipo enemigo ha surrendeado, yo entiendo. Eu parlo chino también. 14 kills, 4 muertes, 8 asistencias. Sacada de Neperiano. Y bueno, perfect. MVP me imagino. Creo yo. Más 10 puntos, sigue ahí en sus 1200 LPs. MVP obviamente. Y nada, perfecto. A jogadiña perfecta. Y pues nada más, chicos. Otro capítulo de cómo revienta un jugador profesional, ¿no? Cómo baila un jugador profesional. Y además, sin estar en su... Y sin estar en su... En su rol verdadero. Que es top, que sería top laner, ¿no? Pero bueno, le ha dado hoy por jugar a DC. Y pues le ha dado por jugar a DC, a pasárselo bien, ¿no? Y pues nada más, chicos. Espero que hayáis disfrutado mucho de este... De esta casteadiña. De esta partida. Y nada, dejad para abajo los comentarios si os gustaría que trajera pues a Ixtan con otro ADC. Que me intente traer a Skyfell, que creo que está haciendo directos otra vez, pero es el midlaner de FunPlus Phoenix. O me traiga algún otro jugador challenger del servidor de China, por ahí, de que sea de otro rol distinto. Así que nada más, chicos, espero haber disfrutado mucho. Y nada, ya sabéis, tenéis abajo en la descripción del vídeo el canal de Telegram, el Twitch, el Twitter e Instagram. También tenéis por abajo el recuadro para suscribiros a la campaña de TV y activar el YouTube. O si queréis que saquen un vídeo, si me das a gustar el vídeo, dadle a like, suscribiros. Y hasta la próxima.